está vivo, vivirá eternamente. ¿Sabe, hermano? Esta mañana o este día yo tengo una mezcla así en mi interior. Por un lado, sé que tenemos un Dios victorioso. Sé que Él está vivo, que vivirá eternamente, que Él nos ha dado poder, dominio y autoridad, que en Él somos más que vencedores y victoriosos. Y por otro lado, tengo así como el sentir de cosas fuertes y duras que vienen para el mundo y para la nación. Y es un poquito complicado, ¿verdad? Porque por un lado uno tiene la verdad del Espíritu y sabe que somos victoriosos. Pero por otro lado, el saber y el sentir que hay muchas cosas que se están convulsionando y conmocionando a nivel del mundo entero, que directa o indirectamente van a afectarnos a todos nosotros como un mecanismo de rebote. Y entonces el anhelo de nuestro corazón como hijos de Dios, como siervos de Dios, como líderes en la iglesia del Señor, es poder dirigirles y guiarles correctamente para que puedan vivir en victoria en medio de la tribulación. Sé que tenemos la responsabilidad de guiarles para que podamos vivir en esa victoria del Hijo de Dios, sabiendo que Él vivo está y que Él ya venció y que la victoria es nuestra. Pero aunque lo sabemos y teóricamente lo conocemos, a veces cuando viene el momento de la tribulación o el momento de aquello duro y difícil, como que no es lo mismo conocerlo con el entendimiento y poder vivir en victoria. Y este día yo quisiera hablar un poquito de eso, de vivir victoriosamente y quizá escudriñar aquellas cosas que debilitan nuestra fe o que nos hace quitar nuestros ojos de esa victoria o de esa condición victoriosa y cómo poder recuperar esa fe y vivir en victoria. ¿Cuántos aquí anhelan vivir en victoria? Y si sabemos que Cristo está vivo y que Él ya venció, podemos vencer en Él. Y yo quiero que este día, si a usted le da sueño, se sacuda, se ponga un poco de agua helada en los ojos, en la cabeza. Si de pronto se le cierran los oídos, pues empiece a administrarse los oídos. Y si su compañero de al lado lo está perturbando, pues repréndalo en el nombre de Jesús. Pero es importante que usted escuche lo que hoy vamos a hablar, porque yo creo que es la clave para que podamos vivir como Dios quiere que vivamos en medio de la tribulación. Quisiera comenzar con 1 Juan 5:4, que es el fundamento de lo que vamos a hablar. La primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5 y el verso 4. Bendecimos a Dios. Tenemos un Dios poderoso, un Dios vencedor y un Dios victorioso. Y así hemos de ser victoriosos como Él. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si usted quiere después, puede seguir leyendo. Dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ya sabemos que el creer no es una condición de la mente, sino del corazón. Pero quiero que meditemos bien en esto, amados. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea que lo que es nacido de la carne no tiene capacidad de vencer al mundo. Y cuando estamos hablando de mundo, hablamos de toda la oposición y las cosas naturales que interfieren con la vida espiritual del creyente. Y toda la vanidad y lo que está alrededor en este mundo. ¿Y cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué y en quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual dice aquí, ha vencido al mundo. Jesús venció al mundo en la cruz del Calvario. Jesús exhibió públicamente a Satanás y todos sus demonios en la cruz del Calvario. Él fue el primero en vencer al mundo y la oposición. Pero Él nos dejó a nosotros su gracia y su capacidad para que todo aquel que en Él cree tenga la misma capacidad de Él para vencer al mundo. ¿Qué es lo único que puede vencer al mundo y nos puede tener en victoria? Nuestra fe. Y esta fe nuestra no es para gloriarnos porque no es por esfuerzo humano, sino que esa fe es una semilla y una medida que Dios mismo puso en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, partiendo de esto, hermanos, que para vencer al mundo es necesario caminar en fe, es necesario vivir en fe y que solamente nuestra fe en el Hijo de Dios puede vencer al mundo. Entonces, también sabemos que Romanos 14:23 dice
que todo lo que no procede de fe es pecado. Estos son fundamentos, cosas elementales, sencillas. Todo lo que nosotros hacemos que no proviene de la fe en Jesucristo es pecado. Pero todo lo que proviene de la fe y lo que nace de la fe es capaz de vencer al mundo y con ello vence al pecado. Bueno, yo quisiera que viéramos en Romanos capítulo 4, en el verso 18. Vamos a hablar un poquito aquí en Romanos capítulo 4, verso 18, un poquito de Abraham, el padre de la fe, pero también el padre de los fieles. Abraham fue quizá el hombre que más ha sobresalido en la Escritura por creerle a Dios, esperanza contra esperanza. Él creyó a pesar de las circunstancias. Y ya les he dicho que en inglés la palabra fiel se dice faithful, o sea, lleno de fe. Y por eso muchos le dicen a Abraham el padre de la fe, pero realmente él era el padre de los fieles, o el primer hebreo, o el padre de todos los que vivirían por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Pero ese apelativo le vino a él por ser el primero que demostró creer esperanza contra esperanza, y por cuanto le creyó a Dios fue contado como amigo de Dios. Aquí en Romanos entonces, capítulo 4, verso 18 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Yo quiero que veamos en estos versículos del 18 al 22 cuáles son los requisitos para que nosotros podamos crecer en fe y podamos mantenernos en fe y podamos vencer al mundo y podamos ser como Abraham, que creyó esperanza contra esperanza. Número uno, yo puedo ver aquí que dice que él creyó conforme a lo que se le había dicho. O sea que Abraham sabía perfectamente qué era lo que se le había dicho, qué era lo que se le había prometido. Él conocía la promesa, él conocía la profecía, él conocía la palabra que le fue dada. Una cosa muy importante para poder caminar en fe es saber en qué tenemos la fe y en qué es lo que creemos o en relación a qué estamos creyendo. Abraham sabía perfectamente que le habían dicho que tendría en su vejez, iba a engendrar un hijo del cual sería llamada la descendencia, y que sería multiplicado y que sus descendientes llegarían a ser muchos más que las arenas del mar y las estrellas de los cielos. Él sabía, él había escuchado la profecía, había escuchado la palabra y la promesa, y entonces él creía conforme a lo que se le había dicho. Si usted es de los que toma notas, por favor anote: uno de los requisitos para poder caminar en fe es saber qué es lo que se nos ha dicho y luego creer conforme a lo que se nos ha dicho. Por supuesto, esto no está hablando solamente de una palabra profética declarada por un profeta. Eso está hablando también sobre todas las promesas que han sido dichas por Dios desde antes de la fundación del mundo, que fueron expresadas a través de los profetas y que fueron puestas por escrito en rollos que ahora se convirtieron en un libro que llamamos la Biblia. Usted necesita
conocer lo que la Escritura dice. ¿Qué es lo que Dios dice de usted? ¿Qué es lo que la palabra dice que usted es? Necesita conocer qué es lo que se le ha dicho a través de todos los tiempos como hijo de Dios, que al momento de creer en Jesucristo, que Él resucitó de los muertos, que Él venció la tumba, que Él venció el pecado, entonces vinieron una serie de promesas y de bendiciones si usted cree. Pero usted necesita conocer cuáles fueron esas promesas que le fueron dichas. Usted necesita saber que el Señor le dijo a usted que le daba autoridad para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada le dañaría. Usted necesita saber que el Señor le dijo que Él le justificaría, que Él luego le glorificaría. Bueno, le santificaría y luego le glorificaría. Usted necesita saber que el Señor le dijo que el poder de la resurrección que operó en Jesucristo para levantarlo de entre los muertos también operará sobre usted y lo levantará de su cuerpo mortal. Usted necesita saber que el Señor le dijo que todo lo corruptible se vestirá de incorrupción y usted llegará a ser incorruptible, santo y reinará con Jesús. Usted necesita conocer todo lo que la palabra de Dios dice de usted y todo lo que le ha sido dicho. Usted necesita saber que antes de que usted fuera enviado a esta tierra, hubo una palabra que Dios proclamó y profetizó y declaró sobre su vida. Necesita saberla y conocerla y creer en todo lo que le ha sido dicho para que pueda vivir en victoria y prosiga al blanco y sepa cuál es la meta y sepa hacia dónde va y nada pueda hacerlo a usted variar su curso, ni bajar la guardia, ni dejar de vivir en fe como lo hizo Abraham. Abraham no le importó que tenía 100 años. Abraham no le importó que probablemente ya era impotente. Abraham no le importó que la matriz de Sara estaba seca y estéril. Abraham no le importó. Él no pensó que había que hacerle una cesárea. Sara, si acaso, quedaba embarazada. Él no miró las circunstancias. Él creyó en aquello que le había sido dicho. Esa es una condición. Y luego, en el verso 19... no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto. Una de las cosas que a nosotros nos hace, hermanos, salirnos del camino de la fe, tambalear en la fe, es comenzar a ver en el plano natural. Muchas veces el Señor nos dice: yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, yo voy a enviarte un remanente que sea fiel en la casa del Señor, yo voy a enviarte un pueblo santo, un pueblo fiel. Y si nosotros comenzamos a ver personas infieles, personas en pecado, y comenzamos a ver con el ojo natural que todo es contrario a lo que Dios ha dicho, nuestra fe se debilita. Por eso es importante, amados, que nosotros sepamos qué fue lo que se nos dijo y que podamos escuchar de arriba, de lo alto, y no estar viendo las circunstancias. Si Dios a usted le ha dicho, o le ha proclamado, le ha profetizado, o usted sabe que Dios se lo dijo en el Espíritu: yo restauraré tu matrimonio y volveré a unir tu casa. Entonces no sea debilitada su fe cuando usted ve que los pleitos son peores cada vez. Cuando usted ve en lo natural que está más lejos de su esposa, usted tiene que creer en lo que le ha sido dicho para mantenerse en la fe, para mantenerse en victoria, no viendo el cuerpo debilitado, no viendo las circunstancias, no viendo aquello que es contrario a lo que Dios ha dicho. O sea, amados, que para vivir en el plano de la fe o de lo sobrenatural, necesitamos muchas veces cerrar los ojos naturales. Necesitamos muchas veces cerrar los oídos naturales. Quizá hay mujeres orando por la conversión de su esposo y Dios le dice: yo ya lo voy a hacer, estoy a punto, yo tengo a tu marido, el corazón de él es mío, yo lo haré un líder en mi casa. Y usted ha oído correctamente, pero cuando llega de la reunión, el marido se revuelve, le insulta, le dice que, bueno, de todo, ¿verdad? Y si usted se pone a ver esas actitudes y esas circunstancias, usted podría debilitarse en la fe y dejaría de vivir en victoria. Pero mientras usted está creyendo lo que oyó, que Dios le dijo, usted puede seguir caminando como viendo a lo invisible y prosigue a la meta hasta que se cumpla aquello que Dios dijo, porque usted ha creído que Dios es poderoso y verdadero para cumplir sus promesas.
entonces no tiene que ver la circunstancia, que siempre es contraria a la promesa de Dios. Y el enemigo se aprovecha de esas circunstancias, y como que el diablo nos pone una lupa para que veamos más terribles las cosas de lo que son, contrarias a lo que Dios ha hablado. Otra cosa, yo espero que usted esté escribiendo, llevamos dos cosas, ¿verdad? La tercera dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La duda y la incredulidad son comunes en nosotros, sobre todo si somos personas analíticas, si hemos estado acostumbradas al pensamiento humano, racional, analítico, filosófico. Pero la duda y la incredulidad son pecado. Dudar es pensar que Dios es mentiroso, ¿verdad? Incredulidad es, bueno, falta de capacidad para creer, y es contrario a la fe. Pero ¿qué hizo Abraham para no dudar, para no entrar en incredulidad? Se fortaleció, dice, en la fe, dando, ¿qué dice? Gloria a Dios. ¿Cómo damos gloria a Dios, hermanos? No solamente decir gloria a Dios, porque a veces lo hacemos religiosamente. Muchas veces ya es como una muletilla, una manera de decir algo cuando no tenemos que decir gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. No, hay que darle gloria a Dios. Eso quiere decir darle a Él la honra, reconocerlo a Él como el autor y consumador de la fe, reconocerlo a Él como el único capaz de cumplir las promesas, glorificarle a Él a pesar de que todavía no veamos la respuesta. En la medida que aquel que recibió la promesa da gloria a Dios con todos sus actos y con su vida, y actúa como si las cosas ya fueron dadas, porque ya sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve todavía. Mire, esto es algo que parecemos locos. No lo tenemos, pero ya lo tenemos. No lo vemos, pero sí lo vemos. No lo vemos con este ojo, pero lo vemos en el Espíritu. No lo tenemos en lo natural, pero lo tenemos en el Espíritu. Porque todo lo que Jehová declaró está cincelado en el Espíritu, y hemos de creer que será. Y cualquiera dice: te está loco. Le está dando gracias a Dios. Le está dando gloria a Dios. Está chiflado. ¿Cree que tiene? Mire, hay quienes que en ese creerle a Dios llegan al punto, ¿verdad?, de que ya tienen hasta llavero para las llaves de la casa nueva, y lo están sacando de la casa alquilada. Pero como esta cosa es así, ¿verdad?, tenemos que creer a lo que Dios dijo. Amén. Entonces, lo importante, lo otro, es que no dejemos que se debilite nuestra fe, sino que la fortalezcamos dando gloria a Dios. Cada vez que damos gloria a Dios, que exaltamos a Dios y lo reconocemos a Él como el autor de las cosas imposibles en nuestra vida, la fe se fortalece, y eso evita que entremos en duda y en incredulidad, y que podamos caminar en fe y en victoria. Todo lo que es nacido de fe vence al mundo. Todo lo que no nace de fe es pecado. Eso no se lo quite de su mente, de su corazón, toda esta semana. Así es que de esta manera, cuando usted dé gloria a Dios, va a estar siendo avivado en la fe, ¿verdad? No va a dudar, sino que se va a fortalecer. La fe tiene que ser fortalecida. 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencido. Hermano, hermana, ¿está usted plenamente convencido de que lo que la Biblia dice es verdad? ¿Sabe que muchas veces viene algo ahí como a perturbar nuestra mente, nuestro corazón? Y no me diga aquí ningún mentiroso que nunca le ha pasado, que cuando empieza a leer la Biblia y le viene un pensamiento fugaz, y esto habrá sido cierto, es demasiado increíble esto para ser verdad. ¿A alguno le ha pasado? ¿Le ha venido un pensamiento de esos? Sí, hombre, sea sincero y honesto, a todos nos ha pasado. Hasta el más santo le ha pasado. Si hasta Jesús dijo: Padre mío, ¿por qué me habéis abandonado?, en el momento que estaba en la cruz. Y el Padre no lo había abandonado. Pero en el momento de tribulación, de presión y de dolor, muchas veces hasta dudamos. Pero dice: plenamente convencido. Hermano, plenamente convencido es que ya nadie más lo puede venir a convencer. Qué importante es estar plenamente convencido y no ser como las ondas del mar, que hoy creemos una cosa y mañana creemos otra. Plenamente convencido, hermano,
es que usted diga que este color es verde, aunque el mundo entero le diga que es café. Nadie dice amén. ¿No ve que es verde, hermano? ¿No se da cuenta que es verde? Así es, estar plenamente convencido. No hay nadie que lo pueda usted convencer, aunque venga con el cartón de Pantone y que venga con todo lo demás. Usted dice que es y está plenamente convencido y nadie lo saca de ahí, ¿verdad? Quiere decir que aunque venga lo que venga y le digan lo que digan, usted nadie lo mueve porque está plenamente convencido que aquel que le prometió es capaz de cumplirlo, porque usted lo conoce, porque usted ha visto todo su historial, porque usted conoce todo su expediente, porque todos los casos de los cuales data la escritura han sido para victoria y para bendición. Por lo tanto, usted está plenamente convencido que aquel que le prometió, aquel que le habló, aquel que le dijo, es poderoso para cumplir lo que promete, porque siempre lo ha hecho. Esa es su naturaleza. Usted está plenamente convencido, aunque venga cualquier hijo del diablo a decirle que el Señor es un mentiroso, usted está plenamente convencido que el Dios que tenemos cumple todo lo que promete, porque siempre lo ha hecho. Esa es su naturaleza. Y si usted sabe que Dios se lo dijo, así lo hará. Entonces yo espero que usted ya tenga ahí cuáles son las acciones o las características que tuvo Abraham, o cómo hizo Abraham para mantenerse en fe y poder vivir en victoria hasta que pudo disfrutar del galardón o de lo que Dios le había prometido. Sin embargo, yo creo que tendríamos que agregar aquí algo, ¿verdad? No dejarse seducir por la mujer, porque Abraham se dejó seducir por Sara, ¿verdad? Después de todo lo que se dice que fue el padre de la fe, cuando Sara le dijo, ay, mira, yo creo que ya estoy muy vieja, mejor acostate con Agar porque yo creo que ya no voy a poder tener hijos, y ahí le falló a Abraham, ¿verdad? Entonces agréguele ahí no dejarse seducir por el alma. La mujer es tipo del alma siempre en la escritura. Qué cosa, ¿verdad? Que al varón lo ponen como símbolo del espíritu y a la mujer como tipo del alma. Pero eso significa, aún en el huerto, cuando estamos hablando de Eva, es el alma que es seducida por Satanás, y la mujer, el alma seduce al varón. Entonces, muchas veces, aunque estemos cubriendo todo esto, si nos dejamos seducir por el alma, por las emociones, por los sentimientos, el alma produce impaciencia en nosotros. Una de las características del alma es la ansiedad y la impaciencia, lo cual es contrario a la fe, porque para vivir en fe hay que esperar pacientemente el momento del cumplimiento de todas las cosas. Es de sentarnos a esperar, porque el Señor no tiene prisa y espero que usted tampoco. Pero cuando el alma empieza a inquietarse, mira, ya pasaron tantos días y no ocurre, y empieza la inquietud. Entonces empieza la actividad carnal y empezamos a hacer en nuestras propias fuerzas, a querer producir lo que Dios dijo que Él iba a dar. Y nunca es igual, porque el fruto será limitado. Lo que Dios dijo que Él haría, lo hará Él, sin intervención de fuerza humana, de carros y caballos, sino que Él lo hará de una manera sobrenatural. Amén. Si Dios dice que Él sobrenaturalmente nos va a traer la provisión para que salgamos de deudas y para que le pongamos aire acondicionado a este lugar, entonces eso no quiere decir que yo voy a ir a la cooperativa Usul a pedir un préstamo, porque entonces eso no fue Dios, eso no fue el cumplimiento de la promesa de Dios, eso fue el esfuerzo humano, eso es trabajar con carros y caballos a la usanza de los hombres. Cuando Dios dice y promete, Él cumple de su manera, sobrenaturalmente, tocando y moviendo las piezas que Él sabe tocar, no con la intervención natural del hombre. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, espero que sí. Es como algunos que dicen, ¿verdad? No, es que, y perdónenme otra vez los doctores, no tengo nada contra ustedes, se los aseguro. Alguna gente dice, no, es que el Señor me dijo que Él me iba a sanar. Y entonces Él usó a mi tía para que me prestara los 20 mil lempiras para pagar la operación que yo tenía que hacerme, y de manera que el Señor me sanó. Perdóneme, no fue así. Eso fue una curación médica con la intervención de su tía que le prestó el pisto. Cuando Dios le dice que Él le va a sanar, Él no necesita ni hospital, ni médicos, ni dinero. Eso es cuando Dios lo hace a la manera del Espíritu, la promesa del Espíritu a la usanza de Isaac que vino de Abraham. Lo otro sería un Ismael, producto de Agar, cuando nosotros metemos la mano y le ayudamos a Dios. ¿Estamos claros? Bueno, aunque los televidentes no vayan a estar de acuerdo conmigo, pero así es la cosa. Hay que estar bien con Dios y no con los hombres, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora, bíblicamente,
algunas condiciones que pueden debilitar nuestra fe y robarnos la victoria. Lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Y yo quisiera que vayamos un poquito a ver a nuestro favorito David en Primera de Samuel. ¿Verdad que David es uno de nuestros personajes favoritos? Y lo usamos para bien y para mal, ¿verdad? Sí, alaba a Dios, hermano. Capítulo 18, verso 6. Aquí estamos hablando de Saúl y David. Vamos a leer desde el verso 6 del capítulo 18. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Vamos a hacer una pausa por un momento, después vamos a seguir. Una de las cosas que puede debilitar nuestra fe y puede alejar nuestros ojos de la visión es que nos comparen con otros o estarnos comparando con otros que son aparentemente más exitosos que nosotros. Saúl sabía que él era el rey de Israel. Saúl era el primer rey de Israel. Lo había ungido Samuel como rey de Israel. Dios le había hablado. Y aún dice la Escritura que Dios mudó el corazón de Saúl en el de un nuevo hombre. Sin embargo, aunque él era un rey exitoso, que había derrotado a mil filisteos, cuando aparece otro, más joven, más pequeño, insignificante, sin ninguna preparación, porque lo que era un pastor de ovejas, el más pequeño de los hermanos de él, de la casa de Isaí, y resulta que el favor de Jehová estaba con él, y él derriba a 10,000 filisteos. Pero comienza el pueblo de Israel, aún con cánticos. Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000. La comparación afecta el corazón, afecta el alma, y entonces bajamos los niveles de fe. Mucho cuidado con compararse usted con otros, o aún con permitir que un dardo entre a su corazón cuando lo comparan con otra persona. Cosas tan sencillas como que si usted es mentor de un discipulado y entonces los alumnos le dicen: ay, hermano, pero es que en el otro discipulado que es igual, el mentor o la mentora no les deja tanta tarea. Él como que conoce mejor lo que dice el folleto. Ay, hermano, es que el trimestre pasado a mí me fue muy bien. No sé por qué con usted ahora tengo problemas. Esas son cosas pequeñitas, pero que vienen a dañar el corazón. Y si uno no está bien seguro de quién es en el Señor, entonces eso puede afectarle y debilitar su fe. Eso debilitó tremendamente a Saúl, y su reinado comenzó a caer por esa cosa tan sencilla de que lo hubiesen comparado con David. Y así nos pasa muchas veces. Quizá Dios le ha hablado a usted y le dice que tiene un ministerio de maestro, y le dice que lo ha llamado para enseñar la palabra, pero un pequeño comentario y que lo comparen con otro maestro le puede afectar su corazón de tal manera que usted deje de andar por fe y comience a andar por vista y se sienta menospreciado y crea que no es capaz y aborte la promesa de Dios. ¿Me explico, verdad? Pero ¿qué pasa después cuando nos han comparado y nos sentimos menos? Vienen otras consecuencias. En el verso 8, mira lo que pasó. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le faltan más que el reino. Verso 8, ¿qué es lo otro que puede ocurrir? Que nosotros nos enojemos porque nos están comparando. Entonces ya van dos cosas. Una vez que nosotros nos enojamos, estamos abriendo una puerta para que el enemigo tenga de dónde controlarnos. El enojo es una explosión interior que se manifiesta en el exterior. Y quizás nos enojamos y le decimos: pues si quiere cámbiese de mentor, o váyase con el que le daba antes. Eso es un enojo. O pueda sentirse, pues pida que lo cambien, o qué sé yo, porque su ego se siente dañado. Y entonces ese enojo da cabida a otras cosas más fuertes que nos quitan la mirada de donde el Señor quiere que la tengamos, del reino y de la promesa y de lo que Él ha dicho que tiene para nosotros. El siguiente verso, mira la siguiente consecuencia. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David.
Cuando nos ocurre algo así, fíjese, nos compararon, nosotros mismos nos comparamos y nos sentimos incapaces, nos enojamos porque sentimos que nos están agrediendo o criticando, y lo que hacemos es que comenzamos a ver mal a la persona con quien nos estamos comparando o nos están comparando. Comenzamos a verla mal y eso sigue abriendo puertas y nos sigue alejando de la dimensión de fe. Y empezamos a andar en la carne. Mire lo que le ocurrió después, el verso 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. Hermanos, qué rapidito, qué pocas cosas se necesitan para abrir puertas para que un espíritu inmundo nos pueda controlar. No solamente lo sacó a Saúl de su visión y su dimensión de fe, no solamente eso, sino que lo hizo enojar y además abrió la puerta de tal manera que un espíritu inmundo comenzó a controlar a Saúl, y desde ahí vino la decadencia de su reino. Entonces medite usted, aplique esto a su propia vida. Si quizá haya habido situaciones o circunstancias en las cuales alguien le haya comparado, a lo mejor con su propio hermano. Y nosotros lo podemos ver bíblicamente cuando compararon a Jacob con Esaú, todo lo que pasó. No tenemos hoy tiempo para ir con todo esto, pero esa fue un ejemplo. Luego cuando compararon a José con sus hermanos y dijeron que era superior a los demás, todo eso tiene una consecuencia que nos saca de la visión y de la dimensión de fe, nos saca de creer lo que Dios ha dicho de nosotros y lo que sabemos que somos en Dios, para empezar a vernos con ojos naturales, carnales, para empezar a vernos como aquellas personas nos miran, inferiores a los demás. Dios nunca mira a nadie superior que otro, Dios nunca mira a nadie inferior que otro. Somos su creación, somos especiales, somos individuales, somos preciosos a los ojos del Señor. Él nunca nos compara. Tenga esto en su corazón muy fuerte. Dios nunca compara a un siervo con otro. Dios nunca compara a una oveja con otra, ni abeja tampoco. Dios nunca compara a un hermano contra el otro, ni siquiera a hermanos de la hija de la misma, hijos de la misma madre. Dios no es un Dios comparativo. Para Él somos individuales, personales y particulares. Nunca permita que en su corazón se anide siquiera la posibilidad de la comparación, porque eso va a hacerle a usted caer de su dimensión de fe y empezar a verse de una manera corruptible, no como Dios le mira. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Nunca permita como pastor que le digan que mire qué ordenada está la iglesia de Planeta, y todos vienen y el bus viene lleno, y mire que todos pasan a danzar y qué bonito, nadie falta, y usted como pastor no se vaya a comparar, ni se sienta mal, ni se sienta inferior. Cada uno es como Dios le tiene, cada uno es especial, a cada uno Dios le usa, y Dios sabe por qué lo tiene donde lo tiene. No permita comparaciones, porque eso le puede hacer caer en tristeza y en depresión y abortar el llamamiento de Dios, porque cree que Dios no está con usted como está con ellos, como Saúl dijo: Jehová está con David, mas no está conmigo. Amén. Bueno, entonces ya vimos todas las cosas, el abrir la puerta con la comparación, luego nos enojamos, empezamos a mirar mal al otro, ¿verdad? Y hasta creemos que el otro nos está viendo con menosprecio y nada que ver, ¿verdad? Pero está en nuestro corazón el problema. Y luego viene el tormento espiritual que nos saca definitivamente de la dimensión de Dios. Vamos a ver otra cosa, otra acción que puede robarnos la dimensión de fe, y es el celo religioso. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, hermano. Amén. En el capítulo 19 de Primera de Reyes, usted sabe cuál es la condición de Elías en este momento, ¿verdad? Elías ya oró por la lluvia, vino una gran lluvia, ¿verdad? Y dice que la mano de Jehová estuvo sobre Elías, y él, Elías, fue hasta donde Acab, hasta llegar a Jezreel. Y Acab le dio la nueva a Jezabel, y ya sabemos que Jezabel le envió a Elías un mensajero diciéndole, ¿verdad?, que
qué es lo que le iba a pasar, que lo iba a degollar igual que a los profetas de Baal. Y aquí está Elías con tristeza, con miedo, con desesperación, escondiéndose. Y todas estas cosas son emociones que opacan la fe y la visión de Dios. Cuando hablo de fe, estoy hablando de la naturaleza de Dios y la visión de Dios, ¿verdad? Y entonces, como él vio el peligro, pues se fue corriendo, anda huyendo para salvar su vida. Pero vamos a leer del verso 10 en adelante. Y aún esto, el celo religioso que Elías tuvo, es por causa de que él andaba con miedo, huyendo de una mujer. ¿Usted sabe lo que eso significa? Después de que ha degollado 450 hombres, varones, ahora le tiene miedo a una mujer. Entonces, él abre una terrible puerta y por eso le pasa lo que le pasó aquí, que vamos a leer en el verso 10. Él respondió desde el 9, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Verso 10. Él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Y subraye eso, hermano. Y tiene valor de decir, si estaba temblando con miedo de una mujer, y se quiere justificar y le dice que es porque tiene un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Mire qué tremendo. Vamos a parar un poquito. Óigame, es que cuando nosotros queremos justificar nuestras acciones con un falso celo, hasta nos volvemos engreídos y creemos que somos la última Coca-Cola en el desierto. Este Elías se creía, hermanos, que ya no había nadie más, era el único del remanente, estaba sosteniendo el linaje de Dios, ¿verdad? Imagínense, y eso es algo típico del celo religioso. Solo yo, es que solo yo pago cabalmente mis diezmos, es que en esta iglesia son unos ladrones que no diezman correctamente, es que mira, hermano, que solo a mí me tocó venir a hacer aseo, nadie más vino. Hermano, es que solo yo llego a tiempo, todos llegan tarde a la reunión. Es que yo. Eso es típico del que dice que tiene celo, pero es un celo religioso que es de mentira. El celo santo de Dios, hermano, se manifiesta en la intimidad, clamando a Dios y bendiciendo a aquellos que no están haciendo lo que se supone que deben de hacer. Pero no se manifiesta con crítica y con juicio, eso es fariseísmo. Y el celo nos aparta de la dimensión de fe. Y este Elías cae en una condición que cree que ya no hay ningún santo sobre la faz de la tierra. Ya no hay pueblo de Dios. Él es el único que ha quedado. El pobre está tan ciego y tan miope que no puede ver más allá de la cuevita donde está metido, ¿verdad? Y muchos dicen así: es que solo donde nosotros se mueve el Espíritu Santo. Es que viera qué unción, hermano. Y ya afuera no hay nada de Dios, pues. Ese es un celo malentendido, un celo religioso. Y eso apaga la visión de fe, porque la visión de Dios es para toda la tierra, para todo el planeta, es universal, es sobrenatural y no se limita a nuestra propia circunstancia. Ni tampoco Dios levanta el ego de ningún hombre, porque lo que Dios está haciendo con nosotros aquí, lo está haciendo en Chile, lo está haciendo en Argentina, lo está haciendo en Canadá, lo está haciendo en Alaska, lo está haciendo en Australia, lo está haciendo con todo el remanente en la faz de la tierra, ¿verdad? Vamos a seguir un poquito con Elías. Dice, verso 11: y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. O sea que tenía miedo, hermanos. Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Mire, le está dando una segunda oportunidad el Señor para que pueda ser sincero y honesto. Y que diga: es que tengo miedo, Señor, estoy temblando, hasta estoy aquí arrebozado con el manto. Pero no, él sigue, ¿verdad? Queriendo impresionar a Dios. Y le dice, ¿verdad?
Verso 14, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Otra vez, en medio del temblor, yo me imagino cómo le decía: es que he sentido un vivo celo, porque estaba muerto de miedo. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares. Qué bárbaros esos, lo que han hecho, que no te aman, ¿verdad? Y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Pobre de mí, ¿verdad? Solo yo he quedado, el único santo. Y me buscan para quitarme la vida. O sea, pues, que él era la última esperanza de Dios de asegurarse a su pueblo. Si lo mataba Jezabel, se exterminaba ya el linaje de Dios, según Elías, desde su punto de vista, ¿verdad? Entonces, le dice en el verso 15, y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino. Ni le paró bola el Señor, hermano. Por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Ni siquiera le contesta sobre el celo. Ni siquiera le contesta sobre lo que él está diciendo. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero me gusta el verso 18. Y yo haré, yo Jehová, yo haré, no tú Elías, yo, que queden en Israel 7,000. O sea, amados, que habían 6,999 más. ¡Qué barbaridad! Cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¡Qué tremendo! O sea, este Elías, primeramente por andar huyendo y por miedo, perdió la visión, perdió la dimensión de fe. Y entonces le sobrevino un celo, supuestamente celo santo, porque no tenía la dimensión correcta. No estaba viendo como Dios estaba mirando. Él solo estaba mirando su propia pequeña limitada circunstancia, como si él fuera el único santo. Pero el Señor lo pone clarito, ¿verdad? Y lo manda a hacer una misión. Parece ser, hermano, yo entiendo por esto, que cuando los hermanos creen que ellos son los únicos, que ellos son los únicos ungidos, los únicos que pueden hacer, los únicos que pueden cantar, los únicos que pueden ministrar, los únicos que pueden predicar, y que creen que no queda nadie más y que se va a exterminar esa clase, esa élite, como que es bueno mandarlos, ¿verdad?, a hacer una misioncita para que se den cuenta que por otros lados hay otro montón que Dios se ha reservado para su gloria. Amén. Gloria a Dios. Así es, hermanos. ¿Sabe? Yo les he dicho a los hermanos: mire, cuando esté así medio desanimado y que cree que usted es el único que está sufriendo y que no hay nadie más, vaya al presidio, que allá hay un ministerio de alabanza fogosísimo. Ahí es tremendo como los hermanos buscan de Dios, ¿verdad? O vaya a Cuba, que también se va a dar cuenta que no es el único. Entonces, hermanos, otra área de nuestra vida que puede hacernos perder la fe y perder la victoria es el celo religioso, el falso celo. Y otro, yo voy a tocar pocas cosas este día, me imagino que hay mucho más o que podemos continuar con otro capítulo, pero quisiera ver otra área, que es la tristeza. Vamos a Lucas 22, en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios, sí, alabe a Dios. Santo. Vamos a ir a Lucas capítulo 22. Santo. Eso es cuando está Jesús en el huerto de los olivos, ¿verdad? Vamos a buscar desde el verso 39. Ya sabemos lo que ocurrió en el huerto de los olivos en este momento cuando Jesús ora en Getsemaní. Yo siempre he creído que la verdadera muerte de Jesús fue en Getsemaní y no fue cuando estaba en la cruz. Aquí fue donde Él realmente se negó totalmente a su propia voluntad para hacer la voluntad del Padre. Aquí se debatió Él entre la vida y la muerte. Ya cuando llegó a la cruz ya no le dolió porque ya había pasado todo el dolor. Así es que dice del 39 en adelante: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, o sea que estaba debilitado. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló
durmiendo a causa de la tristeza. Si usted quiere, puede subrayar que los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué hizo que estos discípulos perdieran la visión, perdieran la directriz? Jesús les dijo lo que iba a pasar, pero les dijo que era necesario que ellos no entraran en tentación. ¿Tentación de qué? De dudar, de ponerse deprimidos, de sentirse solos. Tentación de querer evitar el sacrificio de Jesús en la cruz, porque era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y fuera a la cruz. Y les dijo que oraran, pero ellos permitieron que les invadiera la tristeza. La tristeza es una emoción, un sentimiento del alma del hombre, varón y mujer. Cuando nosotros permitimos que emociones humanas, sentimientos o sentimentalismos nos metan en tristeza, corremos el peligro de entrar en depresión y de dormirnos como se durmieron estos apóstoles, y por supuesto entran en tentación. Ellos lo que hicieron, me imagino que ni se atrevían a salirse del huerto de los olivos, ¿verdad? Y entonces, en lugar de salirse o de irse por su tristeza, se durmieron. El dormirnos, cuando debemos de estar alertas y despiertos, hermanos, solo es una manera de evadir la realidad, de evadir nuestra responsabilidad. Hay quienes no se duermen, pero se meten en el televisor y cambian todos los canales porque están metidos en algo y quieren evadir su realidad. Hay otros que se pueden poner con un Walkman todo el día a estar oyendo música, a estar oyendo otra cosa. No quieren que su mente esté suficientemente libre para pensar, para afrontar su situación, para tomar decisiones y vivir su realidad. Hay quienes se meten en internet día y noche o en una computadora para no enfrentar la realidad de su vida. No quieren llevar una normalidad, sino que están escapando. Ese es un escapismo. Y el escapismo y el no enfrentar nuestra responsabilidad, dormirnos en lugar de estar haciendo lo que hemos de hacer, eso apaga la fe. La tristeza, la depresión apagan la fe, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza y la tristeza es contraria al gozo. La tristeza abre una puerta a la depresión. La depresión nos lleva inclusive a la muerte espiritual. Y muchas personas viven como dormidos, viven ausentes de la realidad. No se dan cuenta de lo que pasa alrededor, no se dan cuenta de lo que pasa en su casa, no se dan cuenta qué es lo que les está pasando a sus hijos, no saben nada, no viven en la realidad. Están ausentes, están escapados, toda la vida están en la irrealidad. Eso es lo que significa que los discípulos se durmieron por causa de la tristeza. Y la tristeza entonces, que nos produce el deseo de escapar de la realidad, nos saca de la dimensión de fe. Ellos estaban bloqueados, no querían saber, querían evitar. Yo creo que aquí hay personas que muchas veces se han sentido tristes y deprimidos. Y entonces han dicho: ay, yo ya me quisiera dormir, ya quisiera que fuera de noche para acostarme y no levantarme más. Hay quienes lo han dicho. Y eso es lo que pasa, nos salimos de la dimensión de fe y entramos en depresión, entramos en tristeza, no queremos tratar a la gente, preferimos no venir a la reunión para no enfrentar la realidad o la situación o la decisión o lo que haya que arreglar o que resolver. Entonces es más fácil meternos en nuestro propio cascarón, en nuestro propio mutismo, en nuestra propia irrealidad. Aquí hay quienes viven en un mundo ilusorio, un mundo de mentiras, de fábulas que hasta ellos mismos se lo creen, porque no pueden enfrentar la realidad. Mire, yo conozco personas que siempre le hablan de grandezas. Le dice que van a hacer un viaje, que toda la familia se va a trasladar a vivir a otro país, que a su esposo le acaban de ofrecer una beca para ir al otro continente, que tienen tales viajes en planes, que van a comprar no sé qué, que tienen miles de no sé cuánto. Pero cuando usted viene a ver, lo que están es no enfrentando su realidad de pobreza o de necesidad económica. Entonces hay muchas maneras de escapar de la realidad, pero el escapismo siempre nos conduce a una dimensión contraria a la fe. Contraria a la fe, porque una cosa es vivir en un mito y en un bluff, y otra cosa es creer lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha prometido. Entonces, en este caso, Jesús lo que dijo fue: oren para que no entren en tentación. Esa era la visión, ese era el objetivo, esa era su función, eso era lo que tenían ellos que estar haciendo.
Pero la tristeza los sacó del propósito y de lo que Dios les había dicho que tenían que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bueno, entonces, ahora necesitamos saber, bueno, ya les he dicho cómo nos salimos de la dimensión de fe. Ya sabemos que necesitamos vivir en fe para vivir en victoria. Ahora, si aquí habemos personas que nos hemos salido de esa dimensión de fe, ¿qué necesitamos hacer para volver a entrar a esa dimensión de fe? Entonces, yo diría que lo primeritito es arrepentirnos de nuestras reacciones y emociones que no han sido sujetas a la palabra de Dios o que no han estado dentro de la visión de Dios. Es posible que usted haya tenido no solo acciones, sino reacciones y emociones. Emociones que tal vez están aquí dentro del corazón, aunque no haya expresado nada con su boca, pero las ha guardado. Entonces necesitamos arrepentirnos porque Dios escudriña el corazón y mira aún las emociones del hombre. Arrepentirnos de las emociones y reacciones que no están de acuerdo con la realidad o que no están de acuerdo con la visión de Dios o con la palabra de fe que nos ha sido dada. Luego necesitamos, hermanos, oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces necesitamos continuamente llenarnos de la palabra para que la palabra de Dios venga a avivar la fe que está en nuestro corazón para que nos vuelva a encarrilar. ¿Cómo oímos la palabra de Dios? ¿Qué palabra? No le estoy diciendo que va a poner el radio evangélico y que va a estar oyendo todas las prédicas de Raimundo y todo el mundo. Oiga la Biblia, la palabra de Dios. Si usted tiene, o aquí lo hay, la Biblia en cassettes, eso le va a ayudar mucho, estar escuchando la pura palabra de Dios. O bien, si va a escuchar prédicas o mensajes, óigalos en la misma línea de la persona que le pastorea o que le dirige, para que no esté oyendo una cosa y otra cosa. Oiga palabra que le edifica, palabra que le va a llenar de fe, que la va a llenar de la vida del Espíritu y que lo va a encarrilar otra vez en la visión de Dios. Y venga, por supuesto, a la reunión a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Quisiera que fuéramos ya para terminar a 1 de Corintios 15. Santo, 1 Corintios 15 tiene tantos tesoros. Vamos a leer del verso 54. Porque aquí nos dice, también nos da unos consejos para no salirnos de la fe o para volver a encarrilarnos a la fe. 1 Corintios 15, 54. Y le dice Pablo al pueblo de los corintios: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, fíjese, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 58, aquí están nuestros consejos para usted, hermanos míos, dice. Así que, hermanos míos amados, y anote sus consejos ahí, están firmes. Firme quiere decir, hermano, que no fluctúe. Manténgase firme, que nada lo haga tambalear. Ni lo alto, ni lo ancho, ni lo venidero, ni lo porvenir, ni lo profundo, ni principados, ni potestades. Nada. Firmes y constantes. Constantes, hermanos, en la palabra de Dios. Constantes en congregarse. Constantes en su discipulado bíblico. Constantes en las cosas piadosas. Constantes en venir a orar. No un día sí, un día no. No una semana sí, una semana no. Constante, la constancia forma disciplina. Y eso forma carácter del líder. Jesucristo fue constante en todo lo que hizo y dijo. Aún para celebrar el Shabbat, era constante todos los viernes. La constancia es importante para mantenerse en la visión de fe. Creciendo en la obra del Señor siempre. No está diciendo que haga crecer la obra. Dice que la obra del Señor en su vida le hace crecer y que usted siga creciendo conforme la obra de Dios se va haciendo en su vida. Es decir, que mañana usted será un poquito más perfecto que hoy. Pasado mañana será un poquito más santo que hoy o que mañana. Y el día siguiente será un poquito más, creciendo más, compitiendo consigo mismo, no con los otros, sino que mañana sea mejor que ayer. Creciendo cada día hacia la perfección del Señor, hacia la imagen del santo, del varón perfecto que es Jesucristo.
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, muchas veces podemos decir, ay, ¿de qué sirve que me esté esforzando? Si de todas maneras al otro fue que pusieron del líder, no a mí. La obra que usted hace en el Señor, el trabajo en el Señor, nunca es en vano, porque usted no lo hace para los hombres, lo hace para el Señor. Y entonces cuando haga todo esto que dice esta escritura, usted vivirá en victoria y podrá decir, sorbí de la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque habrá vencido a través de la fe del Hijo de Dios en usted. El que perfecciona la obra es el Señor Jesucristo. Nosotros solo podemos dejarnos moldear por Él. Quien pone la fe es el Señor Jesucristo. El Señor pone en nosotros el querer como el hacer y una semilla de fe. Pero es nuestra responsabilidad mantenernos firmes, constante en leer la Biblia. Disciplínese. Si va a leer la Biblia una hora diaria, hágala constantemente a la misma hora todos los días. Eso le va a ayudar. No es que va a leer un día 10 capítulos y después deja de leer 3 días porque ya leyó los 10 capítulos el primer día. Hágalo constantemente, le va a ayudar a vivir en la dimensión de Dios. Quisiera llamar a mis hermanos de alabanza, por favor. Y quiero este día hacer un llamado, amados. Usted escuchó, es una palabra de consejo, es una palabra sencilla, no tiene una gran profunda revelación, pero es una palabra que nos va a ayudar a vivir en fe y a vivir en victoria para vencer al mundo. Si usted considera que necesita ayuda en alguna de estas áreas, hermano, si usted ha permitido que la tristeza le embargue y quizás se ha sustraído de la realidad, si ha visto cosas que le han frustrado, y entonces usted al ver el defecto de los demás dice, solo yo, y los demás no, ya entrando en un celo religioso equivocado, o todas las cosas que hemos hablado, si ha permitido que la comparación le hagan enojar y se ha salido de la visión de Dios y de la dimensión de fe, cualquiera de las cosas que este día hemos hablado y que el Espíritu de Dios habló a su corazón, no me importa si usted es pastor, si es profeta, pero si Dios le habló, yo quiero que usted venga, no delante de mí, sino del Señor, para que hoy le diga al Señor, he escuchado tu palabra y creo que tu palabra ejecuta aquello para lo cual es enviada y es prosperada y hará y hace y está haciendo una obra en mi vida. Porque yo quiero ser restaurado al nivel de fe y a la visión de fe que tú me diste. Si usted no ha creído la palabra que Dios ha dicho de usted, hoy es un buen día para ponerse a cuentas con el Señor. Arrepentirnos primeramente de nuestras emociones y de nuestras reacciones que nos han sacado de la visión espiritual de fe. Le hago un llamado para venir, amados, para que el Señor pueda escuchar lo que usted va a hablar de lo profundo de su corazón. Hable con el Señor. A Él no lo podemos impresionar. Él sabe lo que está dentro de nosotros. Él conoce nuestro corazón y Él quiere que nosotros como sus hijos vivamos en la medida de fe en que Él nos llamó. Y no pase solo por costumbre, pase con convicción, plenamente convencido.